Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Gracias por estar aquí. And today is the last class of the module. Es la última clase del módulo. So, déjame comida, Chucho. Abre. All right. So, es la última clase del módulo. Gracias por estar acá. Y por eso estoy de negro, porque es luto, ¿ve? De luto. De lutation. So, let's go ahead and take attendance, guys. Ya saben, es lo primero que hacemos. So let me go ahead and take attendance real quick. Here it is. Abby, me funcionó. Here. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Thank you very much. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Thank you very much. Margarita Stephanie Mejibor Contreras. Margarita. Not present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thank you very much. Elsie Yanez Ramírez Navarro de María. Present. Thank you. Hoy es 19, ¿verdad? Ok. A pesar lo estoy poniendo donde es. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you very much. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thanks. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Thank you. Ricardo Felipe Adolfo Jalbún. Present, teacher. Thanks. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. Douglas, not present. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thanks. Ana María Chicón de García. Ana María. Not present. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present. Thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla Ivania. Not present. Catherine Azucena. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you. And Linda Merit Funes Villatoro. Present. Okay. Thank you very much, guys. So let's get it started. Number one, ya le llegó la encuesta, ¿verdad? Al correo, ¿no, teacher? Yeah. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Okay. Pero alguien que no tenga la encuesta, ya sea en WhatsApp o en el correo, cualquiera de las dos. ¿Todos la tienen? Good. No la toquen. No le respiren encima. Ahí dejen. Very good. So we're going to do that at 9. Yo no lo tengo, teacher. Ok, Marlon, no le cayó ni en WhatsApp ni en... No. Ni en el correo con el cual está usted inscrito. Sí, no lo tengo. Ok, do me a favor, hágame un favor. Mire que no se le haya ido en el spam folder. Ok. En el no deseado. Y si no, pues con gusto me confirma. Para que la tenga lista para las 9. Ok. Bueno. In the meantime, everybody else has it, right? Todo el mundo la tiene. ¿Verdad? Great. Yes, so, también vayan alistando el nombre legal de su empresa. Right? Porque también lo vamos a poner. ¿Estamos? Very good. So, my friends, let's go ahead and start. What was the last topics? What was the last topic covered on Friday? It was... Of place? Yes. Preposition of place. Prepositions of place. Friday was like a... practice. Right? Of everything. Mm-hmm. And in that practice, you saw a topic that was not really there. Un tema que todavía no habíamos cubierto, pues lo vamos a cubrir el día de hoy. So guys, how do you say I? Hay una cosa. There is. There is. Ah, or there is an.
Tal cosa. A or an, correct? When do we use an? Vamos a ponerlo completo. There's a, an, y luego tal cosa. Que en este caso va a ser un adjetivo. Ya les voy a decir por qué. So, when do we use the article a? When the word start a vowel. When the next word start consonant. E an consonant. E an with vowel. When the word starts with vowel sound. Okay, when the following word. Okay, there you have it. And how do you say I for multiple things? There are. There are. In this case, we're going to be using adjectives too. Correct. Now, with this, I have a question. Can we use a and an with there are? Yes or no? No. No. Why not? So many things. Exactly. Because there are is plural and there is singular. Correct. Singular. Nice. Great job. So we're going to start with today's lesson real quick. Vamos a pasar un buen tiempo a las 9 en la encuesta. Así que metámosle, guys. So go ahead and say it with me, please. I will be able to. I will be able to. Describe how my and others' working places are areas. Let's do it again. Describe how my and others' working places look like. One more time. Describe how my and others' working places look like. That's right. So, guys, quiero darles una noticia. No, una noticia, una petición. Asegúrense todos de poner su nombre completo, porfa. Veo que no todos lo tienen completo. Así que acuérdense, arriba a la derecha sale ahí el rename, cambiar nombre. Porfa, pónganselo completos para que no les quiten la asistencia de hoy. So, I need a volunteer to read that, please. But first, primero, as a group. Let's do it as a group completely. Wait for me to finish, okay? I will be able to describe how my and others' working places and areas look like. Go as a group. I will be able to describe how my and others' working places and areas look like. Correct. I need a volunteer to read it, please. Me, teacher. Go ahead, Ana Maria. Sabrina. I will be able to describe how my and others' working places and areas look like. Good job. I liked it. Thank you very much, Ana Maria. And Sabrina, no crea que la voy a dejar tirada. So everybody as a group, everybody, please, ask a classmate. Ask a classmate. Which places are in your working place? Which places are in your working place? How does your working area like? Sabrina. As a classmate, which places are in your working place? How does your working area look like? Share. Very good. Never mind. Chiste privado. So this is what I need you to do, guys. I want you to tell me adjectives
that can describe. So what an adjective does is that they describe a noun. Un adjetivo lo que hace es describir un noun. So how could you describe a place? ¿Cómo pudieran describir un lugar? ¿Qué adjetivos ocuparan? Bonito. It's amazing. Amazing. Okay. Fantastic. Lejos. Amazing. Comfortable. Clean. Clean. Dirty. Dirty. Big. Big, ajá. Short, te están haciendo preguntas. Small. O small, no sé cómo se dice para el lugar. Short o small. Small. Cheap. Small, you can say small. No. Cheap. Cheap, barato. Ajá, uh-huh. What else? Cool, dark. So we got cool. Hot, caliente. Cool. Hot. Beautiful. Far. Beautiful. Cool. Huh? Oh. So we got, what is the meaning of amazing? Maravilloso. Maravilloso, sorprendente. Sí, sorprendente. Nice. Más que todo sorprendente. Wonderful es maravilloso. Ah, oh, sí, tiene razón. ¿Cómo se llamaban los años maravillosos? ¿Se acuerdan algunos? Great. Ajá. Uh-huh. Se pronuncia for years. Which one, Margarita? No sé si se pronuncia así. Great. Yeah, estupendo. That's right. Great es como estupendo, fantástico, grandioso. Fantastic. Fantastic. Incredible. Incredible. Vayan copiando, señores. Copy paste. Missy. Marvelous. Missy. Desordenado. No sé. Messi. Ah, Messi. No me salgan con Cristiano, que ya me han salido con esa broma. Sí. Messi. New. New, ok, nuevo. Old. Old. Shrinking. Llamativo. Lovely. 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 Okay. So, here, let's go ahead and go back to it. Amazing, sorprendente. So, say with me, please, amazing. 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 Comfortable. Comfortable. Which means? Comfortable. Comfort. What is the meaning of comfortable? Comfortable. Comfortable. No. Comfortable or comfortable? That's right. Comfortable. Clean. 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 And then in Spanish? Limpio. Limpio. Everybody with me. Dirty. 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 Almost there. Dirty. Almost there. Here. Dirty. The. Dirty. 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 Which means? Dirty. Sucio. Mm-hmm. Big. 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 Grande. Small. 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 Pequeño. Cheap. Cheap. Barato. Cheap. Barato. Cheap. Barato. And what is the opposite of barato? Expensive. Oh. Expensive, that's right. Everybody say with me, please. Expensive. 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 Mm-hmm. That's right. Then we go with cool. 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 Now, cool can be like nice, muy bien, nice, bonito, nice. Chivo. Or it's also, se podría decir cool, o como está fresco. Right? Cool. Beautiful. 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 What is the meaning of beautiful? Bello. Hermoso. Bello. Bello. Para cosas, ¿vea? Porque para mujeres, beautiful. Para hombres, handsome. Ok. Pero para hombre y mujer. Para cosas, podemos hacer that's a beautiful car. No podemos decir that's a handsome car. Okay. Next one. Wonderful. 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 Mm-hmm. Wonderful woman. Which is like maravilloso, like Wonder Woman, that's right. La mujer maravilla. So wonderful is maravilloso. Great. 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 Uh-huh. Great. What is the meaning of great?
Excelente. Excelente. Es como excelente, genial también. Genial, yeah. Fantastic. 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 Mm-hmm. Four, fantastic. Fantastic. Fantastic Four. Fantastic Four, that's right. Incredible. 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 That's right. Like in Spanish. Messi. 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 Sí. Sucio. Sucio. Okay. Sucio. Desordenado. Desordenado. That's right. Sucio sería dirty. Sucio sería dirty. And again, hay un montón de vocabulario que pueden ocupar acá, guys. Mm-hmm. Now, what is the meaning of new? Nuevo. De nuevo. Nuevo. Old. New. Viejo. Yeah. Old. Mm-hmm. Lovely. Lovely. Adorable. Es como, ajá, encantador, adorable. Encantador. Hay un montón de cosas que pueden decir. Charming, como el príncipe encantador de Shrek. Prince Charming, right? Uh-huh. Adorable, también. So adorable. Hay un montón de cosas para lo mismo. Adorable, charming. Oh, me faltó la E. Ahí se la puse después. So, charming. That's right, charming, encantador. Como el papel higiénico también. Oh, yeah. Uh-huh. All right, so let's go ahead and repeat after me, please, guys. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. Mm-hmm. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Mm-hmm. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. Huge is bigger than big. Enormous. Enorme. Super big. Huge. Oh, enorme. Huge. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Mm-hmm. So good. What is the adjective in the first example? Beautiful. That's right. And what is the noun? El nombre. Lobby. Mm-hmm. Lobby. That's right. Here, comfortable rooms. What is the adjective? Comfortable. Which one? There are many pronunciations of this, many types, many different pronunciations. You can say comfortable. Comfortable. Or you can say comfortable. That's right. I'm gonna write it down here so you can say comfortable. Or you can say comfortable. So they are both accepted. Comfortable. You're welcome. So which one is the adjective, guys? Comfortable. And the noun? Comfortable. Rooms. Comfortable. Which is the adjective? Huge. And the noun? Parking lot. Hey, pero ¿por qué tiene dos palabras? Porque es palabra compuesta. Exactly, es un compound noun. That's right. Compound. Muy bien. No dejen que dos palabras o tres o cuatro o cinco los distraigan. Okay. So, what is the adjective here? High tech. High tech. High. High means. High.
High technology. High tech. And which one is the noun? Elevators. Say with me. Elevators. Elevators. And what about three? Número. Y también es un adjetivo. Entonces, no me voy a meter en esto ahorita, señores, pero los adjetivos llevan un orden. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, este es el noun. ¿Qué estamos describiendo? Elevators. En este caso, el elevators. ¿Qué estamos describiendo? Elevators. El parking lot. What are we describing? The room. What are we describing? Lobby. Lobby. So what we are describing goes at the end. Keep it in mind. And then we have the adjective. Right? Which the adjective is the description. Adjective, adjective, adjective. Keep it in mind. Adjective. Todo esto. Three high tech. Okay? So si queremos poner número, metemos primero la cantidad. Después la descripción y después lo que estamos describiendo. ¿Estamos? Si tuviésemos número, ¿qué va primero? ¿La descripción o el número? Número. Número. ¿Y luego? Adjective. Adjective. The adjective. And then? Noun. The noun. All right? So we can easily say, guys, that the structure is going to be there is, there are, adjective and noun. Okay, so you can keep it there. Next one. Okay. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Uh-huh. What is the adjective? Narrow. Noun? Reception area. What is the meaning of narrow? Estrecho. That's right. Narrow. Next one, there are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. Mm-hmm. Which are the adjectives? Two dirty. Mm-hmm. And the nouns? Dining rooms. Good. Next one, there is an ugly photo copy center. There is a copy center. Mm-hmm. Description. What is the adjective? Ugly. And the noun? For a copy center. All of it. Good. What is the noun? Repeat after me, please. There are small offices. There are small offices. Noun? Offices is the noun, small is the adjective. Now, I wanted to focus on a couple of things, guys. And I'm going to change color right now. I wanted to focus on this. Ah, why are we using a? Uno. Mm-hmm. But why? Consonant or vowel sound? Consonant. Consonant. Correct. Huge. Narrow. And ugly. Mm-hmm. So, pongan atención que cada vez que yo estoy ocupando is, estoy ocupando a o an. Porque es uno, singular. Eso pónganlo mucha atención. Y si se fijan, en este es el mejor ejemplo, an ugly photocopy center. Teacher, pero si yo lo que estoy describiendo es el photocopy center y empieza con P. Pues sí, pero la regla de A and an es la palabra que sigue después. Uh-huh. Y en este caso lo que sigue es el adjetivo. Entonces, por eso, si la palabra que sigue tiene vocal o consonante, ahí nos vamos. Y es el sonido. All right? Vaya, guys. And what about this? There are. There are. There are. There are.
Rooms. There are elevators. There are two dirty dining rooms. Rooms. There are small offices. There are small offices. Mm-hmm. So let me ask you something. In Spanish, we can say, hay cuartos cómodos. Right? Podríamos decir, hay comedores sucios. Hay un comedor sucio. So, en español podemos ocupar adjetivos en plural, ¿verdad? Sucios, sucios. Bonito, bonitos. Caro, caros. Pero en inglés no. Okay? So, beautiful, comfortable, siempre van a ir como son. ¿Por qué? Porque en inglés lo único que puede llevar el plural es el noun. ¿Ok? Esta separación hay que hacerla muy claro. Adjectives cannot take singular and plural. Only nouns. Only nouns. ¿Ok? Y obviamente tienen que ir pareados con esto. Si estoy ocupando there are, tiene que ir plural. There is, tiene que ir en singular. Ahora, ¿qué más notan ustedes? ¿Qué pasa cuando tenemos este dining rooms? Es compuesto, ¿verdad? Que la S no la lleva el dining, sino que lo lleva el room. Porque el room es el lugar físico y el otro es solo para lo que se usa. Prácticamente se podría tomar así. So, la última parte, anótenlo. La última palabra de los nouns compuestos es el que lleva el plural. Okay. La S, digamos que va al final. No importa cuántas letras o cuántas palabras contenga el noun. ¿Ok? Esto sí, anótenlo, que esto es suyo, no está en el libro. Pero please, go ahead and write it down. Compuesto. Let me drink some tea. ¿Y puede variar la palabra o siempre va a ser el nombre? How so? ¿Cómo así? Por ejemplo, todos los ejemplos que tenemos siempre es el nombre de lo que estamos hablando. Entonces, de repente, siempre va a ser la misma estructura, que al final va a ir el nombre y ese va a llevar la letra S. Correcto. Por ejemplo, si aquí fuesen varios centros de fotocopia, ¿qué llevará la S? ¿Cuál llevará la S? Photocopy centers. Si aquí fueran varias áreas de recepción, la última. Si fueran varios parqueos, parking lot. Si fueran varios lobbies, beautiful lobbies. Right. Before we move on, sé que esto es bastante gramático porque me gusta siempre darles una estructura sólida y luego ustedes ahí van con la práctica, pero quiero que sepan por qué están haciendo las cosas. Is there any question? Teacher. Go ahead. Y es posible que, no sé, de repente se me ocurre. Puede ser algo ilógico, pero sáqueme de la duda. ¿Puedo encontrar alguna palabra que ya termine con S y yo tenga que crear S? ¿Puede darse ese caso o no? Sí. ¿Por ejemplo? Scissors, por ejemplo. ¿Y en ese caso qué voy a hacer? Ahí tendríamos que cambiar. Bueno, que no se me atrevo esto. Para some scissors, right? Esa es, no sé si yo les enseñé cómo hacer los plurales. Por ejemplo, pens ya lleva con S, scissors, que son los que ya están en pareja. Entonces podríamos poner two pairs of scissors, dos pares de se los voy a poner aquí, por ejemplo. Tijeras. Ajá. Para there are two pairs of scissors. Teacher, pero ¿y usted que no dijo que la S va al final? Pues ya la lleva. Y aquí lo que estoy diciendo es poniéndole el plural a los pares. Ok. Pero la S siempre va al final porque ya la trae. No vamos a ponerle otra S. Así que, muy buena pregunta. ¿Le quedó claro eso? Sí, gracias. O podríamos poner, si no queremos decir el número, there are some scissors.
Hay algunas tijeras. Y así es como nosotros, los que ya llevan ese, se pueden meter en esta estructura. We good? Yes. All right, very good. So, después del shock de tanta gramática, vamos a empezar a ponerlo en práctica. Is there any new vocabulary here? Yeah. Which one? That you want to know the answer, que quieran saber el... el... what's the meaning of lobby? Guys? Es la sala, la sala cuando tú entras a un hotel, donde haces el chequeo antes de estar a la parte de recepción, donde están los sillones y tú puedes, es una sala como de estar. Es el vestíbulo. Lobby. As a matter of fact, en inglés, en español también se le dice lobby, te espero en el lobby. Sí, right? En los hoteles. En inglés. Exactly, in hotels, most likely. Okay. Because otherwise, it's going to be the reception. If it's a business, it's the reception. Reception is in the lobby. Anything else that is new to you? Dining room. So, ¿cuál dijo? Dining room. El comedor. El salón del comedor. Ajá. Es cabal, el comedor. No es que sea el cuarto para cenar. No, no necesariamente. No. No, hombre, ahorita es el mediodía, andate el otro. ¿Este es para la cena? No. What do you think the structure is? What is the structure for this? There is plus... There are... Oh, there are. Adjective plus noun. Okay, this is going to be your structure. I'm going to send it, I'm sending it to the chat right now. Okay, now there is a N, there are adjective and noun. ¿Qué va primero, el adjetivo o el número? Number. Bueno, si queremos meter número, lo metemos antes del adjetivo. Now, what do you think is going to be the negative structure? There aren't. So, prácticamente le metemos el not, ¿ya? Como ya lo hemos hecho antes. Now, what about the questions, guys? Remember? Are there. Is are there. Or are or is there. Is or are there. Y aquí juega un poquito. A, an, any, plus... adjective, esto es opcional, en las preguntas el adjetivo es opcional. No es necesario. Are there beautiful gardens? Yes, there are. O sea, sí se puede, pero uno para preguntar si hay, simplemente va a preguntar, are there conference rooms? Right? Entonces el adjetivo sí puede ir, pero no es que sea necesario decirlo. Porque si uno está preguntando, generalmente no es tan picky, ¿verdad? Mira, y... Yo no quiero ir. Y hay cama grande. Problemas con el internet. Sí se puede, pero no necesariamente. So, that's your structure, guys. Is there a and any plus adjective, optional, plus noun. What is the answer for that? In singular. There is. Yes, there is. Plus. In plural. There are. Yes, there are. Ending negative? Yes, no, there is. No, there are. Yes. No, there aren't. Guys, todo esto, quédenselo, porfa, hagan su libro, básense en la estructura si después no quieren andar con dificultades y hagan ejercicio tras ejercicio tras ejercicio. Okay?
lo más que puedan. Busquen, there are exercises, enter. Primero que le salga, dele a ese. Ya me los terminé todos, me salió bien. Dele al otro, ¿ok? Non-stop. So, can I erase? ¿Puedo borrar todo esto? Yeah. Yes. All right. Very good. So, let's go ahead and move on to these guys. So, say with me, please. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There is a full parking lot. Huge. There are nice places to rest. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is an illuminated training room. Good. I need volunteers to translate. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Translation? Hay cuartos o dormitorios cómodos. No les aconsejaría que digan, oh, qué confortable está esto, porque nadie de ustedes habla así, no me mientan. Don't lie to me. Right. A menos que ven el jefe de otro país. Oh, qué confortable este salón. Oh. Okay. Good. Next one. There is a huge parking lot. Translation? Hay un enorme parqueo. Hay un parqueo enorme. Pero en español entonces no vamos a decir hay un enorme parqueo. Tampoco sean así. Okay. Pues en Spanish, primero decimos qué estamos describiendo y luego la descripción. El lugar. Yes, qué parqueo tan grande. Hay un estacionamiento enorme. Enorme. Good. There are nice places to rest. Hay bonitos lugares para descansar. Lugares bonitos. Pero no necesariamente tiene que ser bueno para el descanso. Entonces aquí there are nice places to rest. Hay buenos lugares para descansar. Good. There's an illuminated training room. Hay un cuarto de entrenamiento iluminado. O luminoso. Hay un cuarto de entrenamiento iluminado, no luminoso. Porque me gusta la traducción, pero no viene. Good, I start trying and make... Say, you say it. Next one, there is a narrow reception area. In Spanish. There is an area of recepción estrecha. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. Asquerosa, desagradable. No se dice disgu. Vamos con disg. Disgusting. Tampoco, pero es disgusting. Disgusting. Good. Hay un área de cocina asquerosa, desagradable. Desagradable. Right? There is a smelly living room. Hay una sala maloliente. Oye, tío.
Hombre, tío, que... All right. So, guys, let me ask you something. Is comfortable positive or negative? Positive or negative? Comfortable. Positive. Positive, right? What about smelly? Huh? Negative. Negative. Siempre, ¿verdad? Porque smelly significa pestoso. Cómodo significa, bueno, comfortable significa cómodo. Bueno, siempre. But what about huge? Is it positive? Positive. Aunque puede ser neutral. De forma. Neutral. Que a mí me dicen. Correct. Correct. Exactly. Neutral. Depends. Alguien me escribió, yo le estaba diciendo ahora, teacher, pero esto me lo sale como positive, pero en el examen me lo pone malo. Right? No, es que es neutro, porque puede ser de las dos formas. Exactly. Mm-hmm. Exactly. Si a usted le gustan los vehículos grandes, por ejemplo, puede conseguirse un Pikachu, y para que usted sea huge es muy bueno porque le gustan. Pero si tiene ese Pikachu en un parqueo común. Ah, no le gusta. ¿Cree que va a ser positive? No. Negativo, no. Ni cabe, es una molestia para todo el mundo. Me pasó en el lugar donde vivía antes. No, el pick-up no era mío, ¿ve? Yo estaba metido viendo de arriba, obviamente. Aclarando. Yeah, we gotta differentiate. Tenemos que diferenciar between positive and negative. Sometimes it's neutral. Pero neutro no es ni chicha ni limonada, right? Mm-hmm. It depends on the context. Depends on the context. It depends on your message. Because if I tell you and look at the camera, hey, I have a huge pickup. Positive, right? I'm happy about it. Man, I have a huge pickup. Every time I go to Metro Centro, it's a negative, right? So it depends on the context. All right. So let's go ahead and continue, guys. We're going to complete these exercises right here. And I need volunteers. Volunteer number one, please. Margarita. Thank you, Margarita. Go ahead with number one. There is a small gym. Okay. You know what? Let's get the extra mile. There is a small gym. There is negative. A small gym. There isn't a small gym. Mm-hmm. Obviamente, no vamos a decir esto. So, esto es por motivos de gramática. Mira, fíjate que no hay un gym pequeño. ¿Para qué voy a decir eso si puedo decir de un solo hay un gym grande? Right? No tiene sentido. Pero por motivos de estructura, démosle. And the question... Is there a small gym? Mm-hmm, correct. Is there a small gym? And then we go, what is the answer? Yes, there isn't. That's right. No lo pongo porque no cabe. Good job. Good job, Margarita and team. Number two, please. Sabrina. Go ahead, Sabrina. Okay. There are new training rooms. Mm-hmm. Negative. There aren't new training rooms. Okay. Aquí se le podría meter el any, pero no sé si me quiero meter a eso todavía. Así dejémoslo, pero yo le hubiera puesto there aren't any. There aren't any. Mm-hmm. Okay, and the question? Are there new training rooms? Mm-hmm. Aquí también cabe el any, guys. El any. Mm-hmm. Okay. Pero no se lo voy a poner. So, acá el any va para negativo y pregunta. Siempre. Okay, negativo y pregunta. Mm-hmm. Are there new training rooms? Mm-hmm. Good job. And the correct answer is? Yes, there are. And? No, there aren't.
And no, there aren't. Correct. That's right. Creo que no me va a caber el otro. Ok. Ahí vamos haciendo imagen. Good. So while I continue with this, I need another volunteer, please. Me, Elsie. Me, Sonia. Go ahead, Elsie. And who was the other one? ¿Quién fue el otro? Ivania. Okay, so Ivania, you're number four. Démosle un solo. Number five, who's going to do it? Ana María. Ana María, number six. Brenda. Go ahead, Mary. All right, so number two, please help me. There are clean cafeterias. Good, there are clean cafeterias. Excellent, negative. There aren't clean cafeterias. Good, I'm gonna recommend you to say in this one, there are no. There are no. Mm-hmm. Clean cafeterias. Correct, and the question? One. Are there clean cafeterias? Yeah, dígalo con confianza. Si la vas a agarrar, dígalo con confianza. Are there clean cafeterias? Cafeterias. Yes, and the answer is? Yes, there are. Negative? No, they aren't. There aren't. No, there, perdón, there aren't. No se disculpen. Do not apologize. Don't be sorry. Good job. Good job, Elsie. Number four. Guys, I hope everybody's paying attention. Espero que todos estén poniendo atención. Number four. Me, Ivania. Okay, Ivania, while you do it, there is no small gym. Que again, no se ocupa. Le voy a poner una X acá, no va así. And then, is there a small gym? Okay, go ahead, Ivania. Okay, there is a smart meeting room. There is? A smart. A smart, meeting room. Meeting room. Next one. There is not a smart meeting room. Correct, smart. No. Mm-hmm. Question? Is there a smart meeting room? Mm-mm. Falta algo. There's something missing. Okay. Is there a smart meeting room? Good. And the affirmative answer? Yes, the smart meeting room. Mm-mm. Mm. Yes, there is. There is. No. No, smart. Yes, there is. No, there aren't. Mm-hmm. All right. Good job, Carlivania. Good job. I liked it. And the last one. Well, no. Number five. Good job, Carlivania. Hay que mejorar la respuesta, pero aquí se las pongo. Dependiendo, yes, okay. There is, no, there isn't, okay. And the yes, there are, no, there aren't. Okay. Que también puede ir Eleni, pero no me quiero meter en eso todavía. Okay, good job. Next one, please. Mi teacher, Ana María. Go for it. Mi. Go, go. María. Go for it. There are unpleasant. There are unpleasant bathrooms. There aren't unpleasant bathrooms. There are no. Oh, there are no. Mm-hmm. Se pueden ambos, pero mantengámoslo así. Okay, there are no unpleasant bathrooms. Mm-hmm. And question, are there unpleasant bathrooms? Mm-hmm. Yes, there are. No, they aren't. No, there aren't.
Good job. No, very good job, Ana María. Now, let's go to number six. Meriv. Aquí estoy. Oh, okay. Go ahead. There is a tiny cubicle. There is not tiny cubicle. Is there a tiny cubicle? And the answer? Yes, there is. No, there isn't. Yes, there is. No, there isn't. Yes. Yeah, that was my mistake. Yes, there is. No, there isn't. Good job. Alrighty, guys. Is there any question about this? No. Sure. Are you sure? Me, Sabrina. ¿Cómo, Sabrina? Yo tengo una pregunta. Todo lo que está, lo que acabamos de hacer lo entiendo, pero tengo dudas con el neutral. Eso, por eso no hice la tarea, porque los otros dos sí los entendí, pero el neutral sí no mucho lo entiendo. Ok, vamos a cambiar un poquito el neutral. Pongámosle, definamos neutral por motivos de entenderlo un poquito más, como que puede ir en uno o en el otro. Porque neutro es que no se mete, pero la verdad se me hace difícil encontrar un adjetivo que sea neutro. Lo que usted dijo, teacher, que había que ver el contexto. Por ejemplo, si decíamos que ese era un parqueo enorme, ¿verdad? O un estacionamiento enorme. Pero si le dicen a mí, Ana María, está enorme, yo no lo voy a tomar positivamente. Okay. Correcto. So, o si le digo a al hijo de una amiga, tu hijo está enorme, ella lo puede tomar positivo. Pero si le digo a ella, está enorme, no me lo va a tomar positivo, lo puede tomar negativo. Correcto. Entonces, vamos a cambiar un poquito el wording, el juego de palabras. En vez de neutral, pongámosle, porque creo que eso fue lo que quisieron hacer. I'm not sure, no estoy seguro. En vez de neutral, pongámosle, depende del contexto. It depends on the context. Right? Son más letras, pero it depends on the context. And if not, don't worry, guys. Yo voy a estar con ustedes. Después de las 9, me voy a quedar acá. Porque acuérdense que hoy, yes, today, we have to finish the test. Right? You gotta finish every single homework. You gotta finish the test. Porque hoy en la noche, mando las notas, ya con los exámenes, los screenshots. Ya les voy a explicar. Todo termina el día de hoy. All right? So I'm gonna be here as your support. Anything else, guys? Yeah. Teacher, question. Go ahead. Yo lo hice el sábado, pero no veía que me diera el OK y que no me lo daba como chequeado. ¿Cómo sé si ya está chequeado? ¿Qué es lo la que nota? El examen. La nota tiene que darle el 100%, si usted lo tiene bien, siempre le da el 100, el 80. Ajá, se mete okay, notas. Yo lo completé. Eso me lo dio, pero... El trayecto. Pero no me ponía el chequecito verde. Pero si a usted le da la nota el 100%, ya está aprobado. Aunque no le ponga el cheque. Correcto. A veces, el sistema es el sistema. Y por eso estamos nosotros aquí, para reportar cualquier issue. Hoy sí, ya lo vi. No, pues sí. Olvídelo. Muy bien, que me diera. No va a repetir. Que me diera. All right, guys. So, this is what we're going to do. I need you to get me just real quick. En 6 minutos tengo que tomar el attendance. Y tenemos que hacer la encuesta, ¿ok? Ok. Quiero dejarlo claro desde antes que nos vayamos al breakout rooms. Nadie, por favor, please. Debo decir en francés para alucinar, pero me olvidó cómo se decía. Okay. Entonces, s'il vous plaît, I think, por favor. Merci, gracias. Ok, me sirve Duolingo. Ok, so let's go in groups, guys.
por 5 minutos exactos, necesito 2 ejemplos, 2 sets de ejemplos con there is, there aren't. Afirmativo, negativo, pregunta. Vuelen, please. Que a las 9 en punto vamos a empezar a trabajar. ¿Estamos listos? ¿Adjetivos positivos y negativos o solo de uno? Lo que caiga, que puedan hacer en 5 minutos. Okay. Que a las 9 toma attendance y vamos todos. Démosle. Let's go, let's go. 2 sets. Afirmativo, negativa, pregunta. There are, there is. Go for it. Hey Marlon, did you get the invite? ¿Qué? ¿Le llegó la invitación? No. Avísame si le ven, no toque nada todavía, permítame. Ok. ¿O sí? John. Did you get it? Pardon? All right, creo que ya entró. Let me check the group's performance. Okay. Sí, podemos decir que El Salvador es increíble. Follow the structure, guys. It is an amazing country with very bad people, but follow the structure, you got 4 minutes. El Salvador is amazing. Huh? Bien. ¿Y la estructura? There is, no. There are. Tendría que decir, no podemos decir eso así. Tendríamos que decir, hay playas increíbles en el Salvador, eso podríamos decir. Uh-huh. Okay. There are. Uh-huh. Okay. Vamos a decirlo así. Okay. Okay, while you do that, I'm gonna get ready. Me voy a empezar a listar. They are incredible. Vamos a ver. Amazing or incredible. The one you want. Incredible beach in El Salvador. Sería, there are incredible beaches. 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 Beaches, porque son playas. Pero sí, ajá. Beaches. Beaches. Entiéndalo. Sorry, beaches. No. Sí, sí. Entonces sería, there are incredible beaches. En El Salvador. Pregunta. Uh-huh. Are there incredible beaches. Okay. So it's time to go back, guys. En El Salvador. Time to go back. Okay. Solo. All right, guys, we're going to be taking attendance when everybody comes, okay? Just a second. Let's
see how many people am I missing. Okay, you should all be here. So, Lady Marilu Hernandez Argueta. Lady? Aquí estaba, pero no está. Okay, Lady Marilu, not present. Sí estaba, pero ¿alguien trabajó con Lady en los breakout rooms? ¿Nadie fue compañero de Lady en los breakout? Yo no. Sí, sí con Rafael y conmigo. Con Rafael y con Richard estaba, teacher. Ok, ok. Thank you very much. Porque si no, no la veo. Y la necesito. Ok, so... Pero estaba antes. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. Cámaras, guys. Edgar Alfredo Mejibar Pineda. Present. Margarita Estefan Mejibar Contreras. Present. Thank you. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thank you very much. Elsie Anet Ramírez Navarro de María. Present. Thanks. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you, sir. Sabrina Mabel Atín Castro. Present. Thank you. Jorge Rafael Sánchez Ayala. Present. Thank you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Okay, thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. Not present. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thanks. Ana María Chacón de García. Present. Thank you. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present. Thanks. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Luis Hernán Carmona present. Vázquez. Okay. Present. Linda Merit Funes Villatoro. Present. Thanks. Ya está Lady, teacher. Ya está Lady. Ok, ya la vi. Gracias, guys. Lady Marilu Hernández de Regueta. Present. Thank you very much. Me he preocupado por usted, muchacho. Ok, so guys, déjeme darle un par de de indicaciones, ¿ok? Por el momento, quiero ver. Ya se las doy, las tengo anotadas. Número uno, vamos a ir paso a paso, ¿ok? Por favor. La mayoría de estas cosas van a ser copiadas y pegadas del mensaje que se mandó al grupo, ¿ok? La gran mayoría. Así que, porfa, vayan conmigo. Si ya terminó la primera, ¿se pueden pasar a la segunda sin que yo les diga? No. Correcto. No. Ok. ¿Vamos a escribir o la mayor parte la vamos a copiar y pegar? La mayor parte la vamos a copiar. Copiar y pegar. ¿De dónde vamos a sacar la información? Del mensaje que nos mandaron. Del mensaje, exacto. Mensaje. Ahora, su nombre, si no se puede copiar y pegar, tiene que ir escrito de acuerdo a Dewey. ¿Ok? Bueno, sí, tiene que ser de acuerdo a Dewey. No lo vamos a cambiar. Quiero ver qué más. No me gusta mi nombre de en medio. No importa. Así es su DUI, así va a estar. Su número de celular, uno que puedan contestar, por favor. Preferiblemente con el que se han registrado. ¿Alguien ha cambiado el número con el que se registró? ¿Nadie? No. Excelente. Pues el mismo entonces. Y también vamos a ocupar el correo electrónico con el cual se ha inscrito al módulo. Okay. Ahora, vamos a hacer dos cosas. Antes de que le demos clic en enviar, tiene que tomar una captura de pantalla. Okay. Y también después. Y necesito que me las manden ambas. Okay. Now, ahí como sería, se pueden mandar a un número, pero yo prefiero que las manden al grupo. Y de hecho, déjeme confirmar, porque anteriormente... permítame, quiero ver si tengo a alguien aquí de management. No. Voy a preguntar. Antes de enviar, ya saben, no lo hagan. Solo quiero confirmar porque generalmente tiene que ser el screenshot cuando ya lo han enviado, solo que en las indicaciones me pusieron lo contrario. Quiero confirmar eso.
Ok, perfecto. So, número uno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, señoras. Necesito que, por favor, vayan al link y lo abran. Ok. Avísenme cuando todos tengan el link ya en su computadora, por favor. La mayoría lo va a hacer de WhatsApp, ¿va, teacher? Sí, vamos a ocupar del WhatsApp que nos mande el link. Avísenme cuando ya todos estén. Yes, Daisy. ¿Listo? Ok. Encuesta de satisfacción. Uh-huh. Ya se la voy a poner yo. I'm going to display it on the computer too. Ingrese el nombre completo de la orden de inicio con guiones y flechas. Será proporcionada, por favor. Puede copiar y pegarlo. Teacher, I'm going to water. Okay, go ahead. I'm going to drink water. Hurry up, hurry up. Es el número completo de la orden. Alrighty. So, Jimmy, ahorita estoy mandando una información al grupo de Pinet que necesito un poquito de asistencia. Es en cuanto al screenshot de enviar. Así que si por favor me pueden dar soporte ahí. Please, please, please. Ok, so, ¿todos lo tienen ya el link? Yes. 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 Quiero ver si ya, ¿quién dijo que iba a tomar agua y ya regresó? Ya está. La María. Ok, la good. Good. Lady Marilu, Cindy Lizette, me imagino que están en el teléfono y por eso no veo su foto. No hay problema, está bien. Yo sé que así es el sistema. Ok, solo les muestro lo siguiente. Esto, señores, es la encuesta de satisfacción. Ok, acá lo que ustedes van a copiar, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Este, señores, este, permítame, vamos a pausarlo. En este caso, es el que empieza con, ya le digo. Ya voy, está cargando. 266-80. Correcto. 266-87. Esa es la orden de inicio. Porfa, asegúrense que vaya del 2 al último 0 del 2020 sin que nos vaya a faltar nada. Por favor. ¿El número que vamos a poner? Sí, pero tienen que copiar y pegar. ¿Vale? En el grupo de WhatsApp lo mandaron. No se puede ir estudiando. Teacher. Ajá, en el grupo de WhatsApp. No se puede ir estudiando. No, no, no. Copien y peguen, porfa. Así minimizamos que tenga cualquier error. No se puede porque vienen todos. No. Sí, no se puede copiar sobre la parte. Hay que escribirlo. Ah, pues permítame, que no entiendo por qué no se podría copiar. Yo lo estoy haciendo desde WhatsApp web. Y ahí sí se puede ir copiando. Yo lo mandé para que lo copien de WhatsApp web. Sí, vale, eso quiero ver. Permítame. Acuérdense, ni un movimiento en falso. Sí, pero en el WhatsApp no, más no se puede. Pero en los mensajes lo puse y aparece. Es ese, mister. Ahí voy. Sí, es ese. Porfa, copien y peguenlo. Es más, se lo voy a copiar yo también en el chat de acá. Right? Ajá, muy bien. Ya me lo puso Daisy. Yes. Gracias. Asegúrense que esté completo y que no cunde el pánico. O que no cunde. One moment, please. Okay. Take your time, tranquilitos. Más tiempo. Yeah. No sé, mister, hay. ¿Y el nombre con mayúsculas o minúsculas? O ya vamos a llegar. Varias. Ahorita esperemos a que todos terminemos. Okay. Solo finish. Intro. Solo copy paste nada más, no intro. Yes. Ahorita nada, solo copy paste. Okay. La primera vez es la que cuesta, ya con los módulos que van haciendo ya van a saber. Okay.
Ok. ¿Todos estamos? Sí. Yes. 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 All right, good. So, nombre completo, sí le pueden poner este, las mayúsculas. Porfa, todos pongan el nombre completo según Dewey. Ok. Acá, yo lo voy a ir haciendo con ustedes. Aunque yo no le voy a dar submit, ¿verdad? Porque a mí nadie me ha invitado a esto. Así que, ¿yo por qué voy a enviar? Okay. Correo electrónico con el que nos registramos, dijo, ¿verdad? Sí, pero, yes, pero ahorita, piano, piano. So, ¿cómo van todos con el nombre? ¿Ya estamos? Yes. Sí, ya. Yeah. ¿Alguien me falta? No. No. Sean honestos, sean honestos. Ajá, sí, cabal. Si, si los esperamos, no los esperamos. Qué pena. No les dé pena, digan. ¿Saben por qué es mejor hablar que callar? Porque si eso está malo y no pasa, no importa que todo el esfuerzo que han hecho, que se hayan metido todos los minutos, que hayan cumplido con el 80%, si esto no está bien. Ok, good. So. Listo. Ok, permítanme. Vaya. Démoslo con el email, please. So, okay. It's going to be alejandro@inglescomparativo, for example. No existe este correo, pero... punto net. Okay. Ahí vamos a poner el correo con el que nos registramos. No lo olvido. Voy a poner el de mi hermano, porque yo no lo... No, el con el que se registraron. Si el de su hermano es el del registro, pues sí. Si no, no. Y también que se me perdió. ¿Dónde es que lo tengo? La encuesta. Ok. El correo electrónico. Yes. Hey, teacher. Ok. ¿Alguien no ha puesto su correo electrónico? Va, estamos. Yo. ¿Número de celular? Y escucharon que dijo yo. Alguien dijo que... Uh-huh. Rafa, ¿quién no lo ha puesto? Uh-huh. Marlon o Rafa, no sé, la voz. Teacher, yo me quedé en el número. Al inicio, lo demás lo he puesto, pero el número me falta. Va, ¿quién dijo eso? El número de Ricardo. Don Ricardo. Ricardo, en el chat de acá de Zoom está el número. Ahí voy. Este, guys. Yo solo puse 26,687 y un... Pausa, pausa, pausa. Cuando hay un tipo de situación acá, déjenme manejarlo directamente con el participante. Para que no haya varias voces. Yo les agradezco que quieran hablar. Entonces, a Ricardo, necesito que le dé copy-paste. Quite todo eso. Yes, teacher. Y literalmente aquí en el chat, tanto en el chat de Zoom como en el chat de WhatsApp. Es que estoy en mi teléfono ahorita. Ok, pero también en el teléfono se puede copy-paste. Tiene que usted, con dos deditos, manténgalo presionado encima del número. Y luego ahí usted puede extender lo que quiere que le cubra. Trate de hacerlo con copy paste y si no le funciona, solo como último recurso, cópielo uno por uno, pero asegúrese que no vaya ningún espacio de más, que no vaya el guión separado del 5, por ejemplo, o del 7. Sea muy cuidadoso con eso, que el éxito de su inscripción y de su progreso esté en juego. Avíseme porfa cuando lo tenga. Los demás, pues piensan que están en break. No. Confírmeme, porfa, Ricardo, cuando haya terminado. Ya. ¿Qué estoy chequeando también? No, teacher, si quiere, mejor me lo dicta. Yo lo hubiera haciendo despacio.
Ok, con gusto, con gusto. Vale, voy, permítame, lo estoy abriendo. Es el 266-87. Váyamelo repitiendo, por favor. 2-6-6-8-7. No, no, no lo puedo copiar y pegar. Sí, sí, por eso se lo estoy dictando. Yo sé que tiene problemas de conexión. Apague su cámara para mientras, por favor, para que no le dé mucho problema el internet. 2-6-6-8-7. Uh-huh. Todo unido, ¿ok? Guión. Sí. No me digas, síganme, dígame guión. Ajá, guión. Ricardo. ¿Me escuchas, Ricardo? Ricardo, apaga sí, la... lo escucho. Le voy a quitar la cámara. Escucho. Me quedé en guión. Ajá, le he quitado la cámara. No la active, por favor, por el ancho de banda. Entonces tenemos okay. 26687. ¿Estamos bien ahí? Sí, en guión me quedé. Ok, guión 5930. 5930. Guión. Guión. 0059. Cero, cero, cinco, nueve. Esto la verdad no sé cómo se dice. Es el forward slash, la pleca para la derecha. Pleca. Tiene que ser la pleca para la derecha. Es esta, mire. Si no es esta, no la ponga, porfa. Antes del 2020. Ah, es que usted no puede ver porque está en el teléfono. ¿Cómo no? Pero ya lo vi, ya lo vi. Okay. Good. Esa entonces, misma puse. Y luego 2020. Ah, ok. Vale, entonces, por favor, léamelo todo, por favor. Ya sabe, a la orden. Ok. 26-6-8-7 guión 5930 guión 0059. Exacto. Pleca 2020. Slash. Correcto. Muy bien, entonces, okay. Gracias, guys. Acuérdense que aquí estamos, hemos hecho todo juntos, pues no vamos a parar ahorita. So, tenemos ya todos tienen la orden de inicio, todos con su nombre completo. Sí. Todos con el nombre completo, según Dewey. Yes. Es que me llamo José y me dicen Chepe. No, según Dewey. Correo electrónico. Yes. 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 Nos registramos, yes. Exacto. Número de celular. Yes. Yes. ¿Ponemos yes. el guión o no sin el guión? Esa es una buena pregunta. Este, ¿soporte con guión o sin guión? Bueno, póngalo sin guión para mientras. La verdad es que... Vale, ya está. No creo que haya problema con eso. Si hay algún cambio, yo les dejo saber. Bueno, no lo voy a poner mejor porque esto va para YouTube. Ok, sexo. No es su preferencia, sino su sexo. ¿Okay? Como femenino. Somos teacher, ya ha habido cuarentena. Ok, good. Vaya, ¿estamos todos con el sexo? Yes. Yes. ¿Alguien no lo ha puesto? Ok. ¿Alguien no ha puesto su número de teléfono? Bien. Departamento de residencia. Ellos cogen. Pero, según Dewey, es lo. ¿Estamos con el departamento? Yes. Yes. Yes, yes sir. All right. Municipio, porfa. Yes. Yes. Okay. Empresa, ¿dónde trabaja? Acá, por favor, exactamente mm-hmm. cómo es. Okay. Okay.
también de donde nos registramos, va, teacher, porque correcto. Hay quienes tienen dos o tres trabajos. Y... Ah, correcto, es cierto. Hay que poner la que le registró. ¿Estamos listos con la empresa donde trabajo? No. Sí. No, okay, muy bien, así no. Me gusta, me llega, que me digan. Muy bien. Y guys, puede parecer que me voy a tardar tanto, que voy muy lento, pero créanme, es mejor así. Mejor lento, pero seguro. Yeah, yeah. Ready. Yeah. I'm ready. ¿Todos listos con la empresa? Yes. Muy bien. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí vamos a poner. Voy a bajar, inglés, voy a corporativo. Inglés corporativo. Inglés corporativo. Inglés corporativo. Inglés corporativo. International. Ya está. No, momento. Inglés corporativo, Regal International. Correcto, así como okay. Se lo estoy. Sí, ven lo que estoy haciendo en pantalla, ¿verdad? No. Eso se llama, aprovechando un poquito para aprender más, se llama drop down menu. Drop es como dejar drop down menu. Mm-hmm. Drop down menu. Drop down menu. Mm-hmm. Drop down menu. Regal International. Exacto. Empieza con inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SASB. Ok. ¿Estamos todos listos? Yes. ¿Alguien no lo ha hecho? No. Bien. Nombre del curso. ¿Alguien dijo mí? ¿Quién fue? Ajá. Ok, good. ¿A quién vamos a esperar? Ricardo, creo. Marlon. Marlon, ok, muy bien. Que no lo encuentro, es inglés corporativo real. Ajá, entre paréntesis, Regal International es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo, de arriba para abajo. Ok. ¿Me avisas? Ok, ya fiché. Ok. Ok, permítame. All right, so now here it says, aquí dice nombre del curso. El nombre del curso también está en el correo, ya se los voy a pasar. Cópienlo justamente como aparece. Okay. Que es el inglés principiante módulo 1, comillas, póngale las comillas también. Ahí se los pongo. Inglés principiante. Uh-huh. Good. Los que puedan copy paste, uh-huh. Pues copy paste. Los que el WhatsApp no, lo puede mandar. Sí, ahí está, pero ahorita se los mando. Ya se los mandé. Gracias. Pero gracias. Me está saliendo. Sí. Correcto, ese que mandó Daisy. A mí me salió con una estrellita antes. Ajá, a mí también me salió con una estrellita. Uh-huh. All right, good. Me avisan cuando hayan terminado. El nombre del curso. La estrellita no, el asterisco no va. El asterisco. Solo las comillas. Solo las comillas, correcto. So, comillas, inglés corporativo, inglés principiante 1, justo como está así, cierra comillas. Me avisen cuando ya estén. Listo. Ready. Listo. Listo. Right. Perfecto. Uno. Ok, muy bien. Eso me gusta, que todo el mundo nos hablemos. Muy bien. Ay, teacher, a mí se me borró todo. Jesús, María José. Me sacó y se me borró todo. Vaya, mientras tanto, ya vamos a ir a la parte principal. Si gusta, Sabrina, vuelva a meterse uh-huh. Y haga lo mismo que nosotros. Y luego se toma el tiempo de llenar lo demás. Si no, yo con gusto también le ayudo. Ok. Uh-huh. Porque anteriormente ya lo hicimos. Ya sabe cómo hacerlo.
pero igual le voy a dar tiempo, no se preocupe. Entonces, guys, ahora vamos con... valora los siguientes aspectos relativos al curso. Es su opinión. ¿Okay? Ok. Tenemos insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. No hay coerción de nada. Ustedes pongan cómo ustedes se sienten, por favor. ¿Qué fecha inició? Ya vamos a llegar ahí. Ah, ok. Te inscribiste. Ahí en el momento. Es que tenemos bien clara la respuesta. Ok. Ya todos tenemos el... ¿Todos tenemos esto, el 11? Yes. 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 ¿Alguien no lo ha terminado? Yes or no. Ok. No. ¿En qué fecha inició el curso? Esta también va con copy-paste. 22 de septiembre. Ah, no, pero ahí yo creo que se puede seleccionar. Ahí está el calendario para el calendario. Correcto. Uh-huh. Entonces, sí, fue el 22 de septiembre. 22. Exacto, septiembre 22, 2020. Asegúrense que sea el año, por favor. Uh-huh. 2 de septiembre. Y el formato sería 220920, así como lo han puesto. Muy bien. Okay. 2020. Uh-huh. Exacto. 2020. ¿Todos estamos ahí? Pero el formato que tira este es al revés, teacher. A mí me enseñó el formato. Día, año. Uh-huh. Ok, no importa. Mientras ustedes lo hayan seleccionado el drop down menu, pues estamos bien. Dale. Avísenme cuando ya, ¿ya estamos todos con la fecha? Sí, ya estamos. Yeah. Good. Fecha vamos. Que finaliza, la de hoy. Fecha que finaliza, todos, la de hoy, mismo formato. Que hoy estamos 19 de octubre del 2020. 19, 10, 20. ¿Estamos todos con la fecha? Yes. 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 All right, good. Good, 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 good. Luego, su nivel de satisfacción después de completar el curso, ¿satisfecho o insatisfecho? Más o menos, teacher. Selecciona una de esas. No, satisfecha, teacher. Great, great. Vaya, ¿estamos todos? Yes. 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 Good. Yes. Y ahora, en las últimas, señoras y señores, mencione qué otros cursos son de su interés. Escríbanos, por favor. Y también sus comentarios acerca del curso. Para esto les voy a dar un tiempo de 2 minutos. Si necesitan más, pues me dicen. Si quieren desahogar, denle. Donde dice, mencione otros cursos de interés. ¿O qué te interesa aprender y te gustaría recibir cursos para aprender? ¿Quieres recibir cursos, por ejemplo, de francés? De francés, de Excel. Mandarín. Mandarín, okay. Cualquier cosa. Uh-huh. Que así en Safor va a ir sabiendo qué cursos implementar. Gracias a su opinión. Un besito. Qué rico huele. Adiós, señora. Adiós. Mute. Qué linda, señora. Un bichito. Lo siento. No worries. Vámonos, guys. Hay gente pensando su... lo de los cursos. ¿Ya estamos con la número 15 de los cursos? Yes. Yes. ¿Alguien yes. no ha terminado la número 15? No. Good. Vamos a la 16, comentarios. Aquí son libres de poner su comentario. Listo. Ok, thank you. Tengo mucho que decir, espérenme. Dele, desahógese.
Para mientras, quiero ver, estaba con Sabrina, ¿cómo va con lo anterior? ¿Y copy-paste? ¿Necesita ayuda en alguna? Sí, pero sí. Uh-huh. Vale, mientras los demás hacen eso, yo me voy a enfocar en Sabrina. Para es que lo que pasa es que cuando, como para hacer copiar y pegar, me tengo que salir de la pantalla donde estoy, entonces mejor lo voy a escribir. Ok, entonces mientras todos... Por favor, me pone el primero. Claro, ¿se lo dicto? Sí, por favor. Ok. Y cada vez que yo se lo diga, usted me confirma el bloque, por favor. Ok. 266. 266. 87. 87. Guión. Guión. 5930. 5930. Guión. Guión. 0059. 0059. Pleca. Pleca. 2020. 2020. Correcto. Sin espacios ni al principio, ni en medio, ni al final. ¿Estamos con eso? Sí, ya. Yeah. Good guys, yo no es que los quiera, no me quiero ir mal con este comentario, es muy en serio, no es broma. Asegúrese, porfa, que en el nombre esté el suyo, porque yo puse el mío de ejemplo y a veces a uno está en otras cosas. Es cierto. Y puede copiar, así que es... No es con... Los niños le sucedió. Con mala intención, sino que... Vaya. ¿Ya está su nombre completo? Sí, ya. Perfecto. ¿Correo electrónico? Ya. También el suyo, nombre de acuerdo a DUI, correo electrónico con el que se registró, número de celular donde la puedan contactar. No corra, acuérdese que vamos todos a lo mismo. No voy a dejar perdido a nadie. Ya está. Okay, perfecto. ¿Sexo? Ya. ¿Departamento de residencia? Ya. ¿Municipio? Ya. ¿Empresa donde trabaja? ¿Cómo está registrada, por favor? Ok. Ya. Perfecto. Ahora vamos con inglés corporativo. Vamos a seleccionar, es la octava opción. Ya está. Good. Nombre del curso. Así. Inglés en mayúsculas con comillas al principio. Ok. Inglés principiante módulo 1. Y cierra comillas. Que se vea exactamente igual, por favor. Ya está. Okay, perfecto. Estamos con la 11, su opinión. Esa ya la llené. Okay. Fecha de inicio del curso, confírmelo, porfa. Ya está. 22/9/2020. Good. Fecha de finalización. 19/10/2020. Good. Vaya, guys. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Gracias, Sabrina, por haberlo terminado. A usted, gracias. A la orden. Entonces, ahorita, antes de apretar enviar, esto es lo que vamos a hacer. Porfa, pónganme atención a esto. Todavía no, pero cuando ustedes apreten enviar, les va a dar una pantalla. ¿Ok? Les voy a mandar un ejemplo. Y cuando les dé esa pantalla, ustedes van a tomar un screenshot. Les pregunto, ¿alguien no sabe cómo tomar una captura de pantalla? ¿Todos ya saben cómo hacerlo en su teléfono? Sí. Sí. Ok. Good. Entonces. Viene Marlon, hay que preguntarle. Marlon, ¿me escuchó, teacher? Repítalo. Please.
Le puedo mandar la foto del teléfono también, mister. ¿Cómo así? O sea, yo estoy en la computadora y tengo el teléfono. Le tomo foto a la compu del teléfono. Cualquiera, cualquiera. Entonces, miren, okay. No se los puedo mandar así porque tendría que copiar. Pero les va a salir algo. Quiero ver si se me ve. Muy alto el brillo. Porque no, está el nombre de un participante. Entonces, les va a salir esto. Gracias. Gracias. Un chequecito de gracias. Okay. A esto necesito que, por favor, ustedes me le tomen un screenshot. Enviémoslo, démosle clic en enviar, screenshot, y lo van a mandar al grupo con su nombre completo, por favor. Ya sea foto o ya sea screenshot. Okay. ¿Al grupo o al celular que nos envió? Al grupo. Más fácil al grupo, así yo tengo control de quiénes lo han enviado y quiénes no. Ok. So, porfa, me mandan la foto ya con eso de gracias, gracias, tío, con su nombre completo. Perdón, teacher, entonces le damos enviar y luego le tomo la screenshot. Sí, correcto. Así como lo ha mandado José Rafael, Ana María, Marlon Ernesto, es cuando tú lo envíes, que tienes que tomar un screenshot. Ahorita no. No, dele clic en enviar. Ok, muy bien, te dice Marcelo. Ah, enviar. Margarita. Le doy enviar ahorita. Correcto, por favor. Ok. Ok, Catherine Melissa, muy bien. Ok, Sabrina. Pónganle el nombre todos. Ajá, vaya, guys, pausa. Teacher. Los últimos. ¿El nombre? Los últimos no me están mandando nombre. Nombre completo. Uh-huh. De cómo se registraron. No puedo ponerlo. Cuando teacher. Usted le da. Le llegó el mío. Ay, cuando pausa. Le vas a dar enviar, pausa. Ahí te da el espacio. Porfa, metralleta, pausa. Cuando usted no, sí. Selecciona la foto. Antes de que usted le dé enviar al grupo, sí. Abajo, usted puede darle tab y se le va a display, se le va a, le va a salir el keyboard. Cuando usted le sale el keyboard, no, sí, ahí sí. Lo puede poner. Ya, perdón. Entonces, por ejemplo. Teacher. Dígame. I got problem. Ajá. Le di enviar, pero me dice que tiene. Me aparece un mensaje y me dice que es necesario completar las preguntas para poder enviar. Revisé y todas están llenas, uh-huh. Pero no sé por qué me da eso. Deben de ser los espacios. ¿Hay algún espacio ahí? Sí, probablemente. ¿Alguna cosa algo que está ahí? Para mientras, José Eduardo, solo revisa que todo esté bien, que no haya, que no te haya faltado nada. Hacerlo nuevamente. Okay. Y poco a poco, señores, yo voy a empezar. Muchas gracias, Marlon. ¿Ya todos mandaron? Voy. Salud. 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 Ay, sorry, lo siento. Bye. Entonces, pausa, vamos a empezar nuevamente. Voy a mencionar los que ya está satisfactoriamente recibido. ¿Ok? Y nuevamente, okay. Las disculpas si sienten que se tarda mucho, pero ya saben, es documentación importante. Entonces, los que no mencione, por favor, me dicen al final. Ana María, recibido. José Rafael Sánchez Ayala, Claudia Lizeth Canales de Enríquez, Margarita Stephanie Mengíbar Contreras, Daisy Marcela Rosales Canjura, Catherine Melissa Susana Campos, Sabrina Mabel Aten Castro, Ricardo Felipe Adolfo Hasbún, Cindy Lizeth Cruz de Guevara, Elsie Aned de María Ramírez Navarro. Ok, got it. Lady Marilú Hernández de Argueta. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Carla Ibáñez Cabrera Serrano. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Jorge Alberto Funes, muy bien. And then, Linda Merit Funes Villatoro. Luis Hernán Carmona Vázquez. ¿A alguien no he mencionado? ¿Ya estamos todos? Falto yo. Ok, Eduardo. Y José Eduardo. ¿Ya trataste de enviarlo nuevamente, José Eduardo? Ahorita voy a intentar. Va, démosle. Let's cross our fingers. Let's cross our fingers.
let me know the outcome. Outcome es otra manera de decir result. Result. No. Me tira el mismo, pero solo son dos preguntas. Creería yo que son las, ¿cómo se llama? Okay, caracteres entonces, especiales. Si gustas, José Eduardo, yo lo voy a ver contigo. No lo envíes, así déjalo. Y yo lo voy a ver contigo justo a las 10, que terminemos. Yo te voy a contactar. Okay. Para ver en qué te puedo ayudar. Ok, guys, so thank you very much. Gracias por la paciencia. Saben que esto es muy importante y por eso se le tiene que dar la seriedad del caso. Okay? Okay. Very good. So let's go ahead and continue, guys, with whatever we were working with. Vamos a continuar. Vamos a regresar a los breakout rooms. Y lo que necesito es lo siguiente. Que me describan su lugar de trabajo. Quiero que se ayude. Okay? So, for example, if you work in a building, you can say, there are nice meeting rooms. There is no cafeteria. Pobrecitos, tienen que salir a comprar la comida. There is no cafeteria. There are comfortable chairs. Hay sillas cómodas, etc., etc., etc. So, guys, for this, we're going to have approximately 15 minutes. En 15 minutos yo los jalo. Así que ayúdense entre todos. We're going to be working in groups of three. Is there any questions? ¿Alguna pregunta? No. Okay. So, no question. Very good. Pero me quiero mover un par acá para. And move to room number 7. Okay. Go ahead and accept the invite, guys. Describe your workplace. Describan su lugar de trabajo. Cosas buenas, cosas malas. Go for it, guys. Háganlo variado. José Eduardo. Ya lo podía hacer, teacher. Ah, ok. Genial. ¿Pudiste tomar el screenshot? Sí, ya se la envío. O se la envía después a las 10. No, no. Si puedes ahorita, pero hay que quedarnos seguros de que todo está bien hecho. Y luego tú aceptas la invitación y te pones a trabajar con tus compañeros. Ok. Uh-huh. Ahorita. No worries. Take your time. Gracias por ahí por el esfuerzo. Ok. I send it. Let me confirm. Ahorita confirmo. Ah, okay. José Eduardo Jiménez. Jiménez. Son dos Jiménez, vea. Ya se fue. Okay. Ok, what's up? Bye, Rick. Está la invitación para el video. Ok. Gracias, teacher. You're welcome, sir. Working. Good worker. Good
trees. Jerry. There is teacher, question. Solo vamos a poner, por ejemplo, no vamos a decir in my work tal cosa, ¿verdad? Solamente, por ejemplo, there is a big meeting, meeting room. Correct. O sea, sí se puede. There is a big meeting room in my office or in, at work. Sí se puede. Ah. Pero ah. aquí no es necesario por cuestión de no sonar repetitivo. Pero sí okay. se puede. Uh-huh. Ok. Very hot. Of ¿Cómo sabes cómo se dice arruinados? Teacher, ¿cómo puedo decirlo? Broken. Quiero decir que hay muchos, ¿cómo? Broken. Uh-huh. ¿Muchos qué? Automóviles arruinados. Broken cars. Broken. B-R-O. K. Ya lo vi. K-A-E. K-E-N. Broken. Uh-huh. Broken cars. There are many broken cars. Uh-huh. Correct. Mm-hmm. There are many broken cars. Y si quiere decir que es un edificio de dos pisos, aquí hay segunda planta, aquí hay oficinas en la segunda planta. Es que, okay, good. Ahí sería, there are, normalmente se le conoce como a two-story building. Podría decir, it is, pero no es la estructura, solo se lo digo por saber. It is a two-story building. It is a two-story building. Me faltó el punto de la mayúscula. Mm-hmm. Now, usted podría decir con nuestra estructura, there are offices on the second floor. Uh-huh. There are offices. There are offices on the second floor. That's right. On the second floor. Mm-hmm.
There is a cafeteria. Cafetería es cafeterio. 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 Ya, cafeterio. ¿Qué más tengo? Hay bodega también. There is. Better help each other if it's needed, guys. Bodega, teacher. Warehouse. Warehouse. So, si necesitan ayuda, pídanla. Okay? Uh-huh. All right, keep it up, guys. We got 4 minutes. There is a warehouse. Guys. Qué alegre se ven de verme. Es que Marlon se nos estaba durmiendo, pero nos engañó, estaba haciendo la tarea. Otra vez. Ya terminó. haciendo la tarea, teacher. Okay. No, no, yo sé, otra vez haciendo la tarea. Ok. Finish. All right. Great, Marlon. We got 2 more minutes. Any question, help each other or ask me? Pareciera que están en el examen. Help each other, guys. Ayúdense. ¿Qué estamos haciendo? What? ¿Qué dijeron? Por telepatía estamos, dicho. Ya vi. All right, guys, let's go back. Okay. Righty, people is going to be back really soon. They got 10 seconds. All right, guys, so welcome back. Little by little, you're coming. Ricardo, give me an example, please. There is and there are. Everybody get ready, get your examples ready. There is and there are. Mm-hmm. There are many trees in my world. Mm-hmm. There is a small cafeteria. A small cafeteria, that's right. There is a small cafeteria. Good job, sir. Marlon, Ernesto, José Martínez Sosa. There is, there are, please. In the play of the Oz, my world, there is a cool and how and clean it. There are 2 administration and in is car for the security.
There are several houses. Houses. The land is live. There are many trees and green areas. Around there are residents and is close to the beach. Boom. Ok, good. Muy bien, Marlon, la verdad que va bastante. Tengo una pregunta, y no es por molestar la pregunta, que es súper seria. ¿Es eso Google Translate? Excuse me. ¿Lo hizo con Google Translate? Sí. Good. No es que esté mal usar Google Translate, pero se nota. ¿Por qué? Porque Google Translate no tiene, como no siempre agarra el contexto que nosotros le queremos dar. Okay, así que sí está muy bien para nosotros más o menos agarrar una idea, pero no siempre lo ocupen como base. Okay? Okay. Muy bien, Marlon. Me gusta la ganas de hacer las cosas. Good job. Linda Berit. There is a big meeting room. Mm-hmm. There are two small gardens. Good. Ahí estamos. There is, there are. Good job. Now, next one, you're going to give me, there isn't, there aren't, okay? So that means no hay, in singular and plural. Edgar. Okay. There is no panoramic view. Uh-huh. There are no any buildings. There are no buildings. Muy bien. No building. Okay. Good job. No building. Good job, sir. Okay. Daisy. There is no. Is or are. There is no. Okay. There are no. There is no large parking lot. Okay. There is no parking lot. There are rooms with stable internet connection. There are no rooms or there are rooms with a stable internet connection. There are rooms. Okay, good. Do you have something with there are no? There are not rooms with a stable internet connection. With a stable internet connection. Good, muy bien. Good job, Daisy. Catherine? There is no, there are no. Espérame, quiero ver. Lo siento. Good. Funcionó. Es que lo hice como en un párrafo, no sé. Okay. Por ejemplo, there is no, hice como una comparación. There is a small kitchen, but there are not cafeteria. Okay, but there's no cafeteria. I like it. Okay, y ahí está. There is a small kitchen and there's not cafeteria. And do you have porque something? Esa dos me pregunto. Yes, but do you have there are no? There are not. Quiero ver, veamos. There are not all desk. No hay escritorios viejos. Escritorios viejos, ajá. Okay. Good job. I liked it. And the last one. I need a volunteer, please. The last participation of the module. Me. Mi teacher, Ana María. Okay, go ahead, Ana María. Okay. In my workplace, there is a reception. There is not garden. There's no garden. Mm-hmm. There is a big parking lot. There are many broken cars. Uh-huh. There is not a basketball court. There is no basketball court. There is no. Uy, qué gustosito, vea. Ay, no hay cancha de básquet. Ajá. There is a clean mechanic workshop. Okay, nice. Estamos bien ahí. Good job, Ana María. So, guys, as you know, siempre me gusta tomar un par de minutitos para que el video no salga bien. Y simplemente quiero agradecerles. La verdad que fueron un grupo muy sólido, siempre participando. Ayudándose entre ustedes y dando lo mejor de sí. ¿Ok? No me gustan las decisiones, las despedidas así, todas emocionales.
right? Mm-hmm. No va a ser un discurso a los Steve Jobs tampoco, pero solo quiero que, denme un segundo, solo quiero que den lo mejor de ustedes, porque si bien la plataforma les da para que ustedes vayan viendo si comprenden, una cosa es llegar a un nivel de comprensión y otra cosa es llegar a un nivel de dominar lo que se está haciendo. ¿Okay? Esto, señores, no es un curso como la universidad, que usted anda buscando pegarle una nota para algo más. Y por eso es que hay profesionales mejores que otros. ¿Right? Porque tratan de hacer las cosas como tienen que ser y de verdad aprender, no solo ir pasando. ¿Okay? Un diploma que les diga que ustedes han completado los 18 módulos, no les va a servir de nada si ustedes en una entrevista de trabajo, en una entrevista de la visa, hey, what's your name? Where do you live? Oh, right? Pero es chiste, pero es anécdota. Okay? Entonces, se lo digo muy claro y una vez, literalmente, no, esto va a quedar grabado, mejor no lo digo, pero no les sirve de nada el diploma si no va de la mano con su conocimiento. No, teacher, a mí me pasó una entrevista de trabajo. O sea, yo le podía leer mucho el inglés escrito porque uh-huh. lo usaba, pero me dijeron, bueno, redáctenos una carta, aquí está quién se la va a dirigir y todo. Y empecé y me quedé, ya no tenía más vocabulario para usar. Uh-huh. Fui honesta. Y vi a otra persona que llegó al mismo tiempo que yo y qué linda, con el diccionario en la mano, buscando las palabras. Pero yo fui honesta y dije, no puedo, lo siento, claro. pero no puedo. Claro. Así que ahí está, como pueden ver, eso pasa, señores. Métanle el esfuerzo, el desvelo, si la verdad hacen bien las cosas, les va a pagar. Porque si están aquí es porque quieren un mejor futuro, señores. Fácil, con inglés ustedes pueden estar con sueldos arriba de las 4 cifras. Fácil, like this. A veces con una carrera, desafortunadamente, andamos 400, 500, 600 si les va bien. Y el problema es que pensamos que lo tenemos, we take it for granted, que pensamos que siempre va a estar ahí. De pronto, gracias papito, que esta es una indemnización que le va a aguantar para 3-4 meses a usted y toda su familia. Y luego, 8 meses, un año sin trabajo donde van a destruir todo. Así que no quiero ser fatalista, solo quiero recordarles la necesidad de que si están aquí es por algo. No busquen simplemente pasar, sean proactivos, háganlo sin miedo, vocabulario todos los días, copien. ¿Ok? Así que ese es mi mensaje para ustedes. Espero les vaya de lo mejor. Cualquier cosa me pueden seguir escribiendo en nombre de Inglés Corporativo. ¿Tienen alguna duda? Yo paso ocupado todo el día. Así que probablemente les responda dentro de las próximas 72 horas hábiles. Pero lo voy a hacer. ¿Ok? Siempre voy a tratar de apoyar a la gente que de verdad quiere aprender. Consejos, vocabulario, ideas. Me siento frustrado. Me pueden escribir. ¿Ok? So that's going to be all, guys. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Les deseo lo mejor. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Aquí voy a estar. Terminen el examen, porfa. Okay. Con placer verlo de nuevo. Gracias, señores. Un placer es mío. Y a ustedes de compañeros. Espero verlos juntos en el siguiente. Que queden juntos. All right, guys, have a good night. No lloren, por eso es que lo voy a decir, porque no me gusta la despedida. Bye. Bye. Hoy nadie se quiere ir, ¿verdad? Igual que los bichos. Igual que los bichos. Ya estuvo la clase y nadie se va. Ay, no. Es que si no les gustó. It's the last time. Mire, yo quiero saber, ¿quién de ustedes ya no va a seguir? ¿Todos van a seguir? Ay, goodbye. Esto queda grabado. Adiós. Bye. Bye. Me escriben en el chat. Adiós.